Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien y que este fin de semana les haya servido para recargar toda, pero toda su batería al 100. El día de hoy yo te traigo la reseña de algunas aplicaciones que sé que te van a ayudar en alguna de tus materias. En este caso creo que es la más odiada por todos ustedes, que son las matemáticas. Con estas aplicaciones ustedes van a poder tener una mejor comprensión y retenerlas un poquito mejor. Y bueno, son tres aplicaciones en las cuales una es un juego, la otra es todas las fórmulas y algunos conceptos de las mismas. También, ¿cuántos de ustedes son de los que se les olvida hacer alguna actividad de la escuela o de todas las actividades diarias? Bueno, también te traigo una aplicación. Y bueno, te voy a empezar a platicar de la primera aplicación que te traigo el día de hoy. Esta aplicación se llama Convertidor de Unidades. Lo que tiene esta aplicación es que trae más de 20 tipos de conversiones que nosotros podemos usar habitualmente. Te las voy a empezar a mostrar un poquito cómo son estas aplicaciones. Tiene las unidades de medida para convertir más usuales que nosotros llegamos a usar, que son el peso, la longitud, las velocidades, entre otras. También en tus materias de física y química llevas lo que son la conversión de fluidos en esa materia, y también, bueno, ya yéndonos un poquito más avanzado, lo que son de ingeniería, que son ángulos. Tiene algunas unidades de conversión en computación, en electrónica. Ustedes, chicos de los talleres de electricidad de las escuelas, este apartado va a ser muy útil para todos ustedes. Conversiones de tiempo, y también trae lo que son magnetismo, luz y radiología. Esta aplicación viene muy completa en la conversión de estas unidades y es muy fácil de utilizar. Tiene una interfaz muy muy amigable para todos ustedes. Lo mejor de todo es que es compatible para sistemas operativos Android y iOS. No tiene ningún problema, es gratis. Ustedes la pueden descargar directo de las tiendas de Play Store y App Store. Ahorita les voy a mostrar cuál es su interfaz y cómo funciona. En este caso yo voy a hacer una conversión de peso y me muestra qué es lo que quiero convertir, a qué unidades yo lo deseo de las diversas tipos de unidades en peso que existen. No solo en unidades, como en todas las unidades, en este caso kilogramos, uno, y me lo está convirtiendo a lo que son gramos. Yo puedo empezar a manipular en cuánto quiero que es lo que me convierta, de kilogramos a gramos, y en automático. También lo puedo compartir con hacer la copia del resultado que me ha proporcionado esta aplicación, y lo puedo compartir en todas mis redes sociales, correos electrónicos, entre otros. Es muy sencilla y está muy muy fácil de usar. Espero que la descarguen mucho y que nos compartan qué tal les pareció esta aplicación. Les va a ser muy útil y es muy práctica. La pueden traer en sus dispositivos móviles y les va a ayudar mucho para sacarlos de cualquier apuro en el que ustedes se encuentren. Nada más, no la saquen en sus exámenes. La siguiente aplicación se llama Math Theory. Y lo divertido de esta aplicación es que, bueno, ¿a cuántos de nosotros se nos olvida los conceptos básicos de algún tema? Uy, creo que... Bueno, tenemos aquí unas fallas de conexión de servidor, pero cómo funciona esta aplicación es que yo la encuentro disponible para sistemas operativos Android, iOS, es gratis, la puedo bajar en cualquiera de esos dos sistemas operativos. Y bueno, trae los conceptos básicos de diversos temas de matemáticas, lo que son fracciones, ángulos, y me lo divide por categorías, por álgebra, por geometría, por álgebra analítica, entre otros. Me va a mostrar lo que es el concepto básico esta aplicación,
cómo empieza a su estructura del concepto. En este caso, si estamos hablando de fracciones, los tipos de fracciones que existen, las formas de operaciones básicas que podemos ejecutar con fracciones, cuál es la mecánica que se utiliza para poder resolver cualquier tipo de operación básica con fracciones, y nos están dando algunos tips para que sea más fácil poderlos ejecutar y que nosotros podemos sea mucho más sencillo que lo podamos aprender. Es también, pues, cuenta con una interfaz básica, yo les recomiendo que la descarguen, y bueno, también les recomiendo que no la usen en el momento de sus exámenes. La tercera aplicación que te traigo es una aplicación que es un juego de operaciones básicas, en la cual se llama Matemáticas para Escuelas, la pueden ocupar cualquiera de los estudiantes de primero, segundo y tercer grado de educación secundaria. Puedes empezar a jugar, tiene una interfaz muy gráfica, muy, muy amigable. Lo que tienes que hacer es resolver problemas, ganar estrellitas e ir desbloqueando los niveles resolviendo operaciones básicas. En este caso, pues donde algunas son de sentido común y otras son un poquito ya más difíciles de ejecutar. En este caso, si la respuesta es correcta, me va a otorgar una estrellita y puedo pasar al siguiente nivel. Si mi respuesta es incorrecta, como en este caso, pues simplemente se va a quedar en la misma pantalla y no me va a permitir avanzar hasta que yo ponga que 2, hasta que coloque la respuesta correcta, y así sucesivamente. Tiene desde esta aplicación cuenta con ejercicios de esta estructura, y como vayas avanzando de niveles, va a haber otros que te dan que indiques la sumatoria de algunos números y te deja el incógnito, también te mezcla lo que son operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y así sucesivamente. Es un juego divertido, tú puedes jugar con la configuración de este juego para ir midiendo lo que son tus habilidades. Tú puedes configurar, si quieres, efectos de música, el tipo de tiempo, y algunos tipos de movimientos, si quieres que te muestre el cronómetro o no, la cantidad de intentos que necesitas tú tener en el ejercicio, cuántas estrellitas quieres que te califique en cada ejercicio, bueno, para ir obteniendo al final un puntaje. También te recomiendo que bajes esta aplicación, es muy buena, y además que jugando podemos retener un poquito lo que son estas odiadas materia por muchos de ustedes. Habrá a quienes sí le gustan y habrá quien digan que no les gusta, pero esta es una buena opción para ustedes, y empiecen a jugar, y creo que va a ser, ya después van a ser todos unos expertos en las matemáticas. Te traigo una aplicación también de que a quienes de nosotros siempre decimos que nunca tenemos tiempo, se nos olvidan los pendientes, las tareas y más que nada los trabajos en equipo que a veces nos dejan y ya no sabemos a quién le tocó hacer la investigación, a quién le tocó hacer la práctica del proyecto y empezamos a echarnos la bolita. Con esta aplicación eso va a estar solucionado, ya que es un administrador de proyectos. Esta aplicación se llama Trello, está disponible para sistemas operativos Android y iOS, que es una gran ventaja que tiene, ya que no importa qué tipo de dispositivo el móvil tenga, ambos van a poder estar conectados. Aquí yo he creado ya un previo proyecto, le he colocado el nombre de trabajo, le he colocado una estructura. Aquí nosotros vamos a ir añadiendo tarjetas, en el cual son, primero le asignamos el nombre del proyecto que tenemos y en las tarjetas añadimos las responsabilidades o las fases del proyecto que yo tengo que desarrollar. Yo le he colocado levantamiento de requerimientos, diagramas, arquitectura, diseño de base de datos y diseño de experiencia de usuario.
cada una necesita pues ser ejecutada. Tenemos el segundo plano de que es el proceso de las mismas actividades que tengo, y si al final hemos concluido con esa actividad, pues lo mencionamos en la tarjeta. En cada levantamiento en cada tarjeta añadida me va a salir la interfaz de la actividad que tenemos que mostrar, la descripción de la misma actividad, y podemos añadir usuarios, puedes añadir miembros, que son tus compañeritos de clase, en el cual les asignas cada una de esas tareas, y ahora sí ya no va a haber pretexto de que a mí no me tocaba y que no hice el trabajo de clase. Aquí los añades, la única recomendación es que todos descarguen la aplicación, se registren, para que la aplicación los pueda buscar con un nombre de usuario. Pueden asignar su correo electrónico o un nombre como les gusta que les llame. Cuando la bajan tienen que hacer un registro previo en el cual se pueden loguear con Facebook, Google Plus o su correo electrónico. Cualquiera de esas tres mecánicas, la que ustedes elijan, para que puedan empezar a disfrutar de estos beneficios. Cuenta con una interfaz pues muy, muy accesible y es bastante amigable, y yo se la recomiendo mucho para que ya no haya pretextos que a mí no me tocaba realizar esa actividad o esa etapa del proyecto. Y ya para finalizar, hay veces que los profesores nos dejan hacer presentaciones o pequeños videos de algún tema en específico, y nos estamos quebrando la cabeza de que mi ordenador no soporta algunos programas de diseño son muy potentes y muy pesados, no cuento con equipos de cómputo específico. Con esta aplicación tú vas a poder editar videos desde tu dispositivo móvil, no gasta muchos recursos y es muy intuitiva esta aplicación, es muy fácil de usar. Esta aplicación se llama Quit, es desarrollada por nuestros amigos de la empresa de las cámaras GoPro. Y bueno, fue diseñado tanto como para los que tengan cámaras GoPro y para los que no, solamente tienes que tomar tus videos o subir tu material a tu dispositivo móvil, que en este caso serían videos o imágenes. Y es súper intuitiva esta aplicación. En este caso yo te voy a enseñar cómo usarla. Yo voy a tomar dos imágenes que tengo aquí. Lo puedes seleccionar desde tu galería de imágenes, lo que tengas. Tengo este video que he tomado y voy a tomar algunas de estas fotografías que tengo aquí. Solamente es cuestión de que tú lo importes desde tu galería de imágenes o desde tu Facebook, donde tengas tu material. Una vez que hayas seleccionado el contenido, das clic en la palomita y se te va a importar. Tienes que asignarle un nombre. En este caso yo le voy a colocar demo, das clic en continuar y puedes usar cualquiera de las plantillas ya preestablecidas que trae esta aplicación por defecto. En este caso yo voy a usar esta, la voy a cargar y me queda como si mi presentación fuera realizada por un profesional ustedes van a entregarle un bonito trabajo a sus profesores de sus presentaciones en video. También pueden jugar con el audio, pueden hacer la disminución. Si no les gusta la canción que tiene de fondo, pueden omitirla. Pueden jugar, agregar otros textos entre el video. Pueden editar cada uno de los segmentos del video hasta tener el resultado que yo deseo tener. Una vez que hayamos manipulado todas las opciones y el video esté quedando como yo lo requiero, pues damos clic en aceptar y lo puedo descargar en mi dispositivo móvil y ya lo puedo utilizar y presentar en ciertas actividades. Es igual una aplicación muy intuitiva y tiene efectos super padres que quedan como si fuéramos todos unos profesionales en edición de video. Y bueno chicos, estas fueron todas las recomendaciones de esta semana, de estas aplicaciones. Espero que les hayan gustado. Si las descargan,
déjenos un hashtag en nuestras redes sociales de DGSTV y 8burbujas.com. Acuérdense de que de compartirnos. Si tienen alguna duda o comentario acerca de estas aplicaciones y desean saber más, déjenos algún comentario o envíenos un correo electrónico a 8burbujas.com. Yo soy Lisbeth Álvarez, esto fue Tic Tac, es tiempo de tecnología y nos vemos la próxima.